Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Patricia, Kosukas Kukas Scrapbooking, y hacía mucho tiempo que no hacía un álbum para el bebé, pero de estos de tamaño mini. Es una 5, mide 16 centímetros por 21 centímetros. Está encuadernado con espirales y es un tamaño súper guay para poner fotografías así de 10x15. Es para José Antonio, le he puesto una jirafa que está hecha con la Cameo en varias capas. Esto es un acetato de una colección de papeles. ¿Ves qué chulo ha quedado? Me gusta mucho. El cierre es un lacito. Por detrás es sencillito, como siempre. Y os voy a enseñar un poco cómo es el interior. Pues bien, en la contraportada lleva aquí esta solapita que al abrirla encontramos para poner los datos del bebé, ¿veis? Con sellos. Luego lleva un bolsillito, pues podemos poner alguna fotito de la mamá embarazada. Y aquí, en este desplegable, podemos poner las ecografías, si así queremos. ¿Vale? En este bolsillito de aquí podemos guardar un montón de cosas. En la primera página nos encontramos con este formato que es un poco más pequeño, es para fotos de 9x13 o de 10x15, pero recortándolas un poquito. Y es un acordeón que se despliega así y tenemos capacidad, pues mirad, 1, 2, 3 y 3, 6 fotos y una aquí, 7, que puede ya ser de 10x15. Lleva este sistema de cierre con pestañitas que se mete un cabo por un sitio y luego ya pues le hacemos un nudito, una lazadita, lo que queramos. Yo le hago una lazadita. En la siguiente página, un bolsillo con capacidad pues para que almacenéis lo que queráis. Y le he puesto un tarjetón, pues va a poner fotografía y en la parte de atrás va en liso por si quieres escribir algo de crónica de la llegada del bebé. En esta página tiene esta solapita y bueno, pues podemos poner una foto así de 10x15 o si preferimos fotos más pequeñas y aquí también más pequeña o de 10x15 así, que también cabe, como veis, ya al gusto. Aquí tenemos esto, que es otro desplegable. ¿Veis? Aquí la foto queda muy chula. Y es un tríptico en el que caben 5 fotos. Se cierra con un lacito. Aquí lleva un marquito para encajar la fotografía. Por ejemplo, está el patito, pues puede ser una fotografía de su primer baño, por ejemplo. ¿Veis qué bonito queda el marquito de papel decorado que se forma justo debajo de la fotografía? A mí me encanta. Como veis, hay páginas que tienen la base en color amarillo y otras la tienen en color azulito. Seguimos, aquí lleva un bolsillo lateral, aquí podemos pegar fotografía y aquí pues también podemos poner una así de 10x15 perfectamente. Y lo encajamos aquí dentro, ¿veis? A ver. Que esto, no sé yo por qué, siempre se encaja fatal cuando uno graba vídeos. Siguiente página, solapita así, foto, foto. Es que chula. Esta me encanta porque la idea es poner una foto tal que así y con un poco de decoración ya queda la foto muy vistosa. Aquí tenemos un desplegable así y así. ¿Veis? Para poner bastantes fotos. Y se cierra con un imperdible. Mirad qué imperdible más gracioso. Mucho ojito, que es de verdad y pincha.
Siguiente página, los banderines decoran la página y la idea es poner la foto así y que los banderines sean lo que marca la fotografía. También va a quedar muy resultón. Y aquí, no sé si en la cámara se va a llegar a apreciar, pero pone creciendo mes a mes. Y aquí es una cascada para poner fotografías de los 12 meses, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí podemos poner otra más si queremos. Estas están pensadas para un tamaño de 9x13, un poco más pequeño. De todas maneras, no las he numerado por si al final no quieres poner mes a mes, simplemente quieres hacer una selección de cómo va creciendo el bebé, para no atarte, no condicionarte, vamos. Muy bien, otro lacito. Y ya la última página, pues la he dedicado al primer cumpleaños del bebé. Lleva este zorrito, que es un chipboard así gordito y me encanta. Con un sellito, ¿veis? De feliz cumpleaños. Queda monísimo. Y nada, es un medio bolsillo. Yo le he metido un par de marquitos de papel para poner fotografías de 10x15. Habría que recortarla un pelín. O también podemos escribir por detrás, no lo olvidemos. Fotos. Ya veréis luego cómo cada uno lo llena a su gusto. La contraportada decorada con un papel súper bonito también. Y ya está. Esto es el pequeño álbum de fotos para José Antonio. Para este bebé que va a tener este recuerdo tan bonito y que lo podrá ver cuando crezca. Pues nada más, yo me despido. Simplemente recordaros que si os ha gustado el vídeo, le deis al like. Si os ha gustado este tipo de álbum, por favor, podéis escribirme y encargarme el vuestro. Y si preferís ver más álbumes, os dejo aquí la lista de reproducción de álbumes de bebé de niño. Y nada más, suscríbete al canal, porque si eres aficionada al scrapbooking y a las manualidades, que sepas que también subo tutoriales y comparto las compras. Y bienvenidos a mi mundo. Nada más, no me enrollo, que ya me estoy enrollando demasiado. Besucos cucos para todas y todos. ¡Uy, qué sol, qué sol! Adiós.